stop. Exit now for the D gates. Please check for all personal belongings before leaving the tram. Comienza nuestro viaje a Washington D.C. Por primera vez vamos a estar en la capital del poder, como la llaman los americanos. Este es el aeropuerto de Las Vegas y no podía faltar máquinas de juegos de casino justo en el aeropuerto. Uno ve a la gente desesperada afuera para chequearse. No es porque el vuelo esté por salir, es sencillamente para gastar los últimos dólares que le quedan en estas máquinas, que nunca he visto nadie ganando en ellas, pero seguramente es divertido. Así que estos videos van a ser un poco diferentes. No vamos a estar en Las Vegas, vamos a estar en Washington. Son como las 12 de la noche aquí en Las Vegas, esperamos llegar en 8 horas. El vuelo es súper, súper largo, no tenemos escala y eso lo hace aún más largo. Pero va a ser interesante porque es un viaje de costa a costa. Las Vegas está del lado izquierdo de Estados Unidos y Washington es la costa del otro lado. Así que atravesaremos el país para hacer algunas diligencias personales y conocer esa bonita ciudad. Después de 6 horas de vuelo, llegando a Washington Dulles International Airport. Ok, estamos ya en la parte de afuera del aeropuerto. Primera vez en Washington D.C., pero esto promete porque Washington es una gran ciudad, es donde se maneja toda la parte gubernamental de los Estados Unidos, por lo que es muy muy grande. Ahora estamos buscando la forma de conectarnos del aeropuerto. Este es el Dulles, tiene dos grandes aeropuertos, el Dulles y el Reagan. Estamos buscando conectar desde aquí hasta el sistema de metro, pero no es nada fácil. Te dan un mapa que no es que sea muy sencillo de entender, pero creo que llegaremos. Así que nada, ahí vamos.
Ok, definitivamente este viaje a Washington ha sido viento en popa. Llegamos apenas hoy en la mañana y vinimos realmente a hacer dos diligencias, además de tomar unas pequeñas vacaciones lejos de Las Vegas, lejos de las mesas de póker, lejos de las luces de los hoteles de Las Vegas. Y de las dos diligencias que vinimos a hacer, ya una está casi lista. Así que aprovechamos y nos metimos en este súper, súper sitio, coffee house, bar and lounge. Se llama Tris. De verdad que todos los que vengan a la calle 18 de Washington, se los recomiendo. Es un sitio donde puedes tomar una cerveza, puedes tomar un café en el mejor ambiente. Y bueno, estaremos un rato aquí esperando a unos amigos, esperando a un amigo que nos va a dar un reconocimiento de la ciudad. Así que, bueno, les dejaré un poquito de las imágenes de este supercafé para que la disfruten.